Hola, soy Robin y siguiendo con lo que dije de subir un video hasta el 1 de marzo, tengo un nuevo video hablando sobre las noticias sobre las figuras Playmates de Ben 10. Así que el día de hoy les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se nos anunció en la última Toy Fair. Lastimosamente no se anunció mucho en términos de figuras, pero sí bastantes cosas interesantes que verán a continuación. El video será bastante rápido porque no quiero alargarlo tanto, así que comencemos. En primer lugar, ya se nos dio un vistazo a lo que vendría siendo las últimas, entre comillas últimas, porque aún faltarían dos alienígenas Omnikicks. Que vendría siendo 4 horas Omnikicks, Rat Omnikicks, G-Trey Omnikicks y Enormesaurio o Mongosaurio Omnikicks. Algo que debo detallar es que Rat sigue teniendo el logo de Antitrix de color verde. Esto ha sido mencionado por los que trabajan en Playmates diciendo que esto posteriormente se iba a modificar, dado que aún seguía siendo un prototipo la figura. Una fecha estimada salida de estas nuevas figuras vendría siendo junio de este mismo año, así que ya saben dónde verlas en este canal, simplemente tienen que esperar. Los invito a suscribirse si son nuevos y dejar su like para más noticias y novedades. Obviamente esto depende del flujo de noticias que hayan. Luego de eso podemos ver que Playmates no se cansó y que nuevamente sacó nuevas figuras de la línea Omniglitch Heroes, que vendría siendo la fusión de G-Trey y Ultra T con la fusión de un Mongosaurio con Diamante. La verdad, yo encuentro que haya una Omniglitch de G-Trey significa que habrá una figura de G-Trey básica. Eso espero porque la verdad, hay de los 10 alien, no, hay de los 3 alienígenas y que no haya de G-Trey básica sería bastante extraño. Así que ojalá que la haya. Y por otra parte, un Mongosaurio y Diamante. Y yo siento que no combinan del todo, pero bueno, yo las compraré obviamente porque ya me compré dos Omniglitch, así puedo hacer más combinaciones. Y luego vendría la línea que salió en paralelo, que vendría siendo Mundos Alienígenas, anunciando 3 nuevas figuras que vendrían siendo Overflow, Fuego y Diamante. La verdad, encuentro que esta línea es innecesaria. Obviamente están bien, me gusta que los plásticos sean de color, no está mal, la verdad. Pero siento que salga nuevamente la figura es un poco estafa. Yo no me voy a comprar ninguna. Fuego se ve lindo, pero no me termina de convencer. Y por otra parte, la serie Out of Omnitrix, que también son figuras de relleno, salió Cannonbolt, 4 brazos y XLR8. Estas 6 nuevas figuras vendrían siendo las figuras de relleno que la verdad no hay ningún problema que no las compre porque no tiene sentido. Y finalmente una nueva figura de Ben 10 que viene con un jetpack. La verdad no le encuentro sentido. Próximamente haré otro video hablando sobre otras cosas, novedades, entre comillas, de las Playmates, así que estén atentos. Muchas gracias por ver este video y adiós.